buenas, cofrades del Cuervo. Nos encontramos a las puertas de la parroquia de San José, unas puertas en las que esta cuaresma y esta Semana Santa permanecerán cerradas. Pero bueno, por ello no quiere decir que no haya nada que contar. Tenemos mucho que contar y desde el Cuervo hoy día queremos contarlo. Por eso queremos abrir no estas puertas, pero sí una ventana de comunicación entre ustedes y nosotros, para llevarles a cabo información relevante porque nadie en estos momentos la estaba contando. Al parecer, nada estaba sucediendo, pero sí sucede. Por eso, mientras que haya un cofrade en el Cuervo, mientras que los cofrades sigan creyendo, pues estaremos aquí para contarlo. Hoy, desde el Cuervo al Día, aportaremos nuestro granito de arena solidario, porque hay muchas personas que también de forma solidaria están contribuyendo en esta pandemia a que todo se le haga más loable y más cómodo estar el día a día en vuestras casas, en estar el día a día en vuestros trabajos, como son de forma solidaria y altruista la labor que están haciendo muchas personas en este municipio. Por lo tanto, también de forma altruista, desde el Cuervo al Día queremos llevarle todos estos momentos tan íntimos, tan intensos, de esta muy diferente Semana Mayor que viviremos en esta próxima semana. Así que nos ponemos en marcha con muy pocos medios, con muy pocos recursos, pero con mucha voluntad, porque sí está pasando, en el Cuervo está pasando una semana grande, una Semana Mayor, y desde el Cuervo al Día se lo llevaremos. Hacer una serie de entrevistas en los espacios que vamos a programar durante esta Semana Santa. Hoy, previo a finalizar la cuaresma, pues vamos a comenzar esta serie de entrevistas con el párroco de nuestra localidad, don José Antonio Rivera Valderrama, una persona que lleva ya vinculada a nuestro municipio más de 6 años y que lógicamente, bueno, pues conoce y palpa y siente cómo es este municipio, la feligresía de este pueblo, y lógicamente pues con él vamos a comenzar a hablar de esta atípica cuaresma, a hablar de esta atípica y desconocida Semana Santa, porque lógicamente estoy convencido de que jamás habrá vivido una Semana Santa, ni va a vivir una Semana Santa como esta, y todo ello pues lo vamos a hacer con nuestro director espiritual, con el párroco de nuestro municipio. Pero antes de ello, antes de entrarnos en la entrevista, pues vamos a pasar a ver el vídeo editorial de hoy.
Este año echaremos de menos la voz del capataz, el sonar del martillo y a la alpargata rachear, el sonido acompasado del tambor y la corneta llorar. Las camaristas no podrán un alfiler al manto, ni el rastrillo colocarán ante ese bello rostro que nos embeleza cada día más. Este año los claveles a los pies del Cristo no estarán, y la luz de la vela lo alumbra. Este año la Semana Santa no tendrá ese olor tan particular a incienso y azahar, a rosco y a torrija o a cera quemada. Este año el nazareno la medalla no portará bajo su antifaz, ni la papeleta de sitio podrá sacar. Este año las puertas de San José estarán cerradas, esas puertas que nos separan físicamente de su divina majestad, a la que no podemos acompañar. Este año, sí, este año alzarás tu mirada y no lo encontrarás. Mirarás y no ves, busca y no encuentra, oye y no escucha, toca y no siente, pero no puedes desesperar. Este año, misa sin pueblo, sin lavatorio ni monumento, sin expresiones de piedad popular y sin la cruz para poder adorar. Este año, sin saetas hecha oración, sin mantillas de negro ruán, sin monaguillo, sin bullicio, sin tiempo al que mirar. Este año, sin pasión y sin gloria, sin palmas en domingo, sin dolores en su pena por ver a su hijo en una cruz que porta tú el lunes santo acompañado de una vela. Sin santo viernes del amor y amparo de una madre que marca el tiempo con las cuentas de un rosario. Aunque el sepulcro quede vacío, no podremos vivir la alegría de la resurrección, acompañando al Dios de la vida y la salvación. Este año, cuando todo acabe, no te laves las manos como Pilato. Ellos en la iglesia estarán esperándote. Ve a su encuentro para juntos dar gracias a Dios porque este virus ya pasó. Y ante la imagen de la Virgen de los Reyes que hiciera el imaginero local, pues vamos a compartir este tiempo de tertulia, vamos a aprender un poco más de cómo vivir este tiempo tan difícil y tan raro, ¿verdad, José Antonio? Y en primer lugar, ¿cómo está usted viviendo este tiempo de confinamiento? Pues la verdad que con mucha tranquilidad. Me creía que iba a tener mayores dificultades, ¿no? Pero he asumido la situación, por lo tanto, he asumido la situación y la responsabilidad. He optado por quedarme en mi parroquia, como otros compañeros, ¿no? Otros hermanos, que era lo correcto, y no decir, pues voy a casa con la familia, sino que en los momentos difíciles, pues yo creo que
que el capitán del barco de la parroquia debe de estar pues al frente del barco y no abandonarlo. Por lo tanto, lo he vivido con tranquilidad y replanteándome pues el qué voy, el qué hago y el cómo voy a hacer. Simplemente no he tenido, la verdad que estas tres semanas que llevamos a mí no me ha resultado algo agobiante. Hombre, el dolor de no ver a los amigos, no ver a la familia, eso siempre se tiene ahí, pero yo creo que la vocación y la responsabilidad como sacerdote y como párroco pues pueden más que cualquier otra cosa. Al menos los sacerdotes pueden celebrar la Eucaristía cada día. ¿Cómo vive eso de celebrar la misa para el pueblo, pero sin el pueblo? La verdad que en algunas ocasiones, en estos ya casi 10 años de sacerdocio, pues he celebrado la misa sin el pueblo, que está así reflejado en el misal romano, la misa sin pueblo, pero ha sido de manera ocasional. El celebrar cada día, como llevo ya pues casi 3 semanas, pues la verdad que un poquito de tristeza te invade. Ya ese sábado, día 14, donde tuve que cerrar el templo, pues lo que te vienen son las lágrimas. Es duro, pero a la vez me siento, gracias pues al propio móvil, ¿no?, y a retransmitirlo por la red social de Facebook, pues me siento muy unido al pueblo de Dios. Supongo que esta cuaresma pues no la ha vivido nadie de esta manera, lógicamente, y está siendo todo un reto para afrontarla con las nuevas tecnologías, para acercarles el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo está siendo para usted este enlace con las nuevas tecnologías? ¿Y cómo lo ve? La verdad que ha sido algo, creo que muy rápido, donde hemos visto que un gran grueso del presbiterio, de los sacerdotes, se han puesto las pilas inmediatamente. Ha sido de manera ya, se nos cierran las iglesias, ¿no?, al culto, ¿no?, dado el estado de alarma, y al momento creo que los sacerdotes, con la ayuda de Dios, hemos reaccionado de manera inmediata. Nosotros, al día siguiente ya, Radio Cuervo me ofreció la oportunidad de coger y retransmitir la misa. Por lo tanto, ha sido una reacción inmediata. Uno se ha tenido que reorganizar y a la vez tú dices, pastoralmente, ¿qué voy a hacer? Pues utilizar. San Juan Pablo II, que las nuevas redes sociales son los nuevos areópagos, o sea, los nuevos lugares donde podemos evangelizar. Y creo que el clero español y el italiano, ¿no?, que han sido los focos ahora mismo, han reaccionado el ya y estamos retransmitiendo Ángelus, exposiciones del Santísimo, la misa, Vía Crucis, meditaciones de Cuaresma. Él creo que lo que ha reaccionado muy bien, haciendo un buen uso de los medios de comunicación social, para un buen uso desde la fe, diciendo a cuántos que antes no llegábamos, estamos llegando ahora. Eso uno lo ve en las reproducciones. Cuando uno ve nuestra misa dominical, que te ves que se reproduce hasta 380 y tantas veces, hasta 400 y hasta 500, y la misma charla de Cuaresma de ayer, pues la charla de Cuaresma tiene 100 y pico reproducciones. ¿Cuándo eso lo voy a tener en la vida ordinaria? Por lo tanto, ha sido una bendición de Dios el tener los medios de comunicación social. ¿Cree usted que en este tiempo en el que está siendo tan difícil seguir a la palabra de Dios por el tema de estar todo el día en casa, encerrado, viviendo de otra forma, esta cuaresma pues está sirviendo para centrarnos en lo esencial, en lo puro, lo que realmente es importante para el cristiano? Creo que el hombre, ante el dolor, ante la dificultad, ante el confinamiento, creo que ha cogido y ha dicho, el mundo se ha parado. Lo que decía el otro día en la misa, ¿no?, decía el lema de la cartuja, el mundo da vuelta, pero la cruz permanece firme. Pues el mundo se ha parado, la cruz permanece firme y el mundo y el hombre ha tenido que mirar a Dios porque tiene necesidad de Dios. Es en momentos difíciles, es cuando, como dice el refrán, ¿no?, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Pues en estos momentos más difíciles es cuando el hombre ha tenido más sed de Dios
más necesidad de Dios. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Lo que te he dicho anteriormente, ayudar al pueblo de Dios ofreciéndole pues diferentes actividades, diferentes celebraciones religiosas. Por lo tanto, creo que después de esto, ¿cuál va a ser el resultado? Que vamos a salir fortalecidos en la fe. Aquellos que abandonaron la iglesia, pues al final se han visto con la necesidad de volver, sabiendo que la fe católica crece. Si vamos a la actualidad, cofrade, en la que bueno, pues se habla mucho por el tema de las redes sociales, en un cambio de ubicación de las salidas procesionales, ya que en esta Semana Santa no se pueden llevar a cabo, ¿cree usted realmente que trasladar las salidas procesionales a los meses de septiembre, octubre puede ser una frivolidad? Vamos a ver, hay que ver las cosas en su contexto y ver lo que salió de la congregación del culto divino. Se matizó que en los días cercanos al 14 y 15 de septiembre se podía tener alguna actividad, alguna celebración, ¿no?, con el tema de las procesiones. Inmediatamente sale la de vamos a hacer una máquina, vamos a tener la Semana Santa, no se traslada. Lo que tal vez puedes tener alguna procesión, ¿no?, estaciones de penitencia, ¿no? Estación de penitencia está marcada, ¿cuánto? En el tiempo que se hace la penitencia, que durante la Semana Santa. Lo que sí se podría tener, y así pues se ha manifestado por parte hasta de los obispos, ¿no?, pues se podría tener alguna procesión en acción de gracia por haber superado esta pandemia. Esa posibilidad se podría tener. Cada uno debe de estudiar en su lugar y con su grupo qué necesidad y qué idoneidad, dado que, como puedes ver, en el mes de septiembre se quiere meter, entre septiembre y octubre, se quiere meter de todo. De algunos le falta decir, vamos a celebrar ya la Navidad ahora para no dejarlo para diciembre. Por lo tanto, hay que ser prudente viendo la necesidad y viendo pues si es procedente, si procede o no procede. O, porque si otros años en Semana Santa ha podido llover, la verdad que los fieles han entendido que no pasaba nada y que asumíamos la lluvia. Pues ha venido la pandemia, sigamos celebrando la Semana Santa de manera religiosa, mediante la misa in cena Domini, mediante los oficios del Viernes Santo, la vida pascual y lógicamente el Domingo de Ramos, pues uniéndonos a los medios de comunicación social y celebrando el Domingo de Palma. Por lo tanto, eso creo que hay que estudiarlo pues con muchísima serenidad y con muchísimo rigor, y hasta qué punto las hermandades están dispuestas a eso. Por lo tanto, todo hay que respetarlo, pero creo también que tenemos que ser prudentes en todo. Hay muchos que piensan, o así lo entienden, que estamos más en tiempos de hermandad y menos en tiempos de cofradía. ¿Qué piensa usted? Creo que ahora mismo nos fortalecemos en la hermandad, pero creo y me uno al dolor de aquellos que no van a hacer estación de penitencia. Siempre he dicho que no estoy en contra de nada, totalmente, al contrario. Yo respeto y siempre he animado, como bien sabe, a nivel parroquial, que se monten altares de culto donde la hermandad se sienta reflejada, unida y orgullosa de lo que está haciendo. Siempre he dado facilidad a la hora de traer los pasos a la parroquia, no ha habido ningún problema, la elevación del Cristo cuando vosotros habéis creído y la extracción de penitencia, igual, dando facilidades. Por lo tanto, me uno al dolor de muchos cofrades. Muchas veces no podemos poner la actitud de que hay que ser más hermandad y menos cofradía. Creo que la hermandad al final se une, llega a ser hermandad gracias a las cofradías. Por lo tanto, no hay que buscar enemigos, como diciendo, las cofradías no valen, las cofradías son necesarias. Al final son estaciones de penitencia, son procesiones de gloria y son un medio también para acercar a la gente a Dios. El pueblo de Dios se acerca a Dios mediante las procesiones. A mí, sinceramente, me duele que no tengamos el Vía Crucis, ¿no?, con el Señor crucificado y la Virgen de los Dolores. Me duele que no tengamos estación de penitencia el Viernes Santo y me duele que no tengamos el Domingo de Ramos, pues el Vía Crucis con el Señor resucitado, porque cuántos cuerveños y cuántos no cuerveños venían, se acercaban
estaban con nosotros, rezaban y vivíamos también en fraternidad. Gracias al Via Crucis, gracias al Viernes Santo y al Domingo de Resurrección, hacíamos hermandad. Por lo tanto, no hay que contraponer, hay que unir. José Antonio, en estos tiempos tan difíciles y de mucho ingenio, pues estamos viendo cómo las hermandades también están, aunque las puertas estén cerradas de nuestra parroquia de San José, están abriendo las puertas del corazón, las puertas de la solidaridad, las puertas de la entrega, de la ayuda al necesitado. Y creo que esas puertas pues están siendo más abiertas y más vivas que nunca. Con respecto al mensaje ese catastrofista de que la Iglesia, pues, en este tiempo de pandemia, de virus, está poco ayudando, poco activa, pues estamos viendo un ejemplo vivo que está palpable en nuestro municipio. ¿Cómo está siendo esa solidaridad? Creo que hemos hecho mucha fuerza, porque la comunidad parroquial, en la diversidad de su grupo, ha sabido estar unido y trabajar todo, un solo pastor, un solo rebaño. Cada hermandad, la agrupación, los tres grupos parroquiales, las catequistas, diferentes pastorales, creo que nos hemos unido para afrontar el problema. Y lo hemos hecho siempre buscando la comunión y la comunicación. Por lo tanto, estrechamente unidos a aquellos que trabajamos en favor de los pobres, como es, por ejemplo, trabajando con asuntos sociales, ¿no? Donde hemos tenido alguna reunión, hemos tenido plena comunicación con... Por lo tanto, creo que lo estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Desde qué criterio? Desde nuestra fe. La fe nos lleva a que al final la fe queda plasmada en la caridad. La fe, como dice la Carta a Santiago, la fe sin obra está muerta. Por lo tanto, creo, ahí me siento súper orgulloso del cuerpo entero y de la comunidad parroquial, la cual, pues, presido, ¿no? Para usted, que va a vivir esta Semana Santa, pues, de una manera muy extraña, creo que, hombre, la labor litúrgica, pues, creo que acompaña por lo vivido usted en algún que otro tiempo, cuando estaba también, pues, de retiro, en esas fechas en las que quizás, bueno, pues hay personas que nos pueden lanzar un mensaje más positivo de cómo vivir este tiempo. Pero sobre todo por, pues, las hermanas, las monjas que viven enclaustradas y que lógicamente pues están un poco más acostumbradas a ese encierro. Pero la labor espiritual o la vivencia de la espiritual, ¿cómo se va a vivir? ¿Cómo lo va a vivir usted en esta semana? Pues la verdad que una Semana Santa pues va a ser peculiar, pero ya estamos, yo creo que, mentalizados de lo que nos toca, ¿no? La Congregación del Culto Divino, ya desde Roma, pues ha establecido que celebremos todos los oficios, ¿no? Alguna modificación que va a haber el Domingo de Ramos. No hay procesión. También se recomienda que la celebración, que la lectura de la Pasión, ayer lo decía la charla de Cuaresma, ¿no? Pues que se haga la breve. Tú siempre estás acompañado, ¿no? Más el Domingo de Ramos aquí. La afluencia, el Jueves Santo tan motivador, con el lavatorio de los pies. Después los turnos de vela. Yo iba a visitar a las personas mayores para llevarle la comunión. El Viernes Santo, que era, pues, la participación de la hermandad, la estación de penitencia y la vigilia pascual, ya habéis visto. La mañana era alucinante, desde las 10 y media de la mañana a las 11. Entrábamos, salíamos, flores, resucitados. Era una experiencia, por lo tanto, lo voy a vivir en unión y en comunicación con el pueblo de Dios mediante las redes sociales. ¿Va a ser duro? Bueno, yo creo que la esperanza y la fortaleza es lo que deben de predominar. Y sentirte con mucho amor al pueblo de Dios y más unido que nunca al pueblo de Dios. Yo creo que el sacerdote en estos momentos tiene que ser mucho, mucho más fuerte que antes. Y hay que trabajar con la fuerza que viene del Altísimo y bajo el manto de la Virgen. Por lo tanto, ya sabemos lo que nos toca, ¿no? Por lo tanto, como en estos días, ¿no?, que estoy celebrando la Eucaristía solo, pues uno intenta darle al pueblo de Dios esa esperanza que necesita, sabiendo que aquello que se está diciendo tanto, todo va a salir bien. Y eso es lo más importante. Por lo tanto, solo no. Está la comunión espiritual, está la Iglesia, ¿no?, ese pueblo de Dios que se sigue,
al cual uno se siente unido, ¿no? La comunión de los santos, era la palabra que quería decir, está la comunión de los santos, y me había sentido unido pues a muchísima gente, porque si te fijas, a través de Facebook nos siguen no solamente cuerveños, está gente de fuera del cuervo. Creo que vamos a llegar a las casas y la Semana Santa la vamos a vivir hasta con ese olor incienso en nuestras casas. Yo invito a montar los altarcitos en nuestras casas, como ya la diócesis también. Por lo tanto, creo que no es momento de vagones, sino de subidones. Hay que subir, hay que tener ánimo, hay que tener ilusión. Y si te fijas en estos días, en las misas, normalmente me suelo mantener medianamente serio. En estos días en las misas me sale más el humor, el soltar una sonrisa. Necesitamos sonreír, necesitamos tener ilusión y más esperanza que nunca, porque con nuestra buena responsabilidad vamos a salir todos adelante. ¿Qué conclusión podemos sacar los católicos en este tiempo que nos ha tocado vivir, José Antonio? Creo que la palabra sería remar mar adentro, ¿no? Sí, duque in alto, rema mar adentro. Tenemos que remar todos juntos, por lo tanto, de aquí que sacamos, que hemos aprovechado la cuaresma, era tiempo de conversión y la pandemia nos va a ayudar a convertirnos, porque vamos a liberarnos de muchas cosas que eran innecesarias. Creo que vamos a crecer en una paz interior y vamos a crecer en la unidad. ¿Cuántas cosas que teníamos, cuántas peleas, cuántos afanes, cuántas angustias que teníamos en estos días han desaparecido? Ya no era importante. Es que tampoco antes era importante, pero somos nosotros que a veces le damos importancia a lo que no lo es. Y buscamos enfado donde solamente hay que buscar el perdón y la reconciliación. Vemos que al final en este mundo lo que debe de predominar es el amor. Y eso es lo más importante, el amor, el querernos como hermanos. Y esa es la conclusión que vamos a sacar. Tenemos que querernos mucho como hermanos y como hermanos seguir adelante, sabiendo que podemos superar esto y muchas más cosas juntos. Bueno, y adentrándonos ya un poco más también en lo que preocupa a los corbeños, a las corbeñas, porque la Semana Santa pasará y la actividad de la parroquia continuará, no parará. Lógicamente estamos ante una parroquia viva, una parroquia que día a día pues tiene una ardua actividad. Y lógicamente pues llegará el momento de la celebración de las primeras comuniones, algo que también está expectante el pueblo y que lógicamente pues hasta la fecha quisiéramos saber o qué nos podrías comentar al respecto de en cuanto a cómo se podría llevar a cabo, si es que se van a llevar a cabo, o qué noticias tenemos actuales para despreocupar a la preocupación, valga la redundancia, y preocupa bastante a la ciudadanía corbeña y también le ocupa en sus pensamientos en el día a día. ¿Qué va a pasar este año con la celebración de las primeras comuniones? De la del año que viene no hay problema. Se dirá la fecha en el tiempo, que es el jueves anterior al Corpus. Y referente a la de este año, yo me uno pues a la angustia, al dolor de la familia, ¿no? Son 8 grupos, eran 65 niños más o menos, los que este año celebran, recibirán por primera vez a Jesús, y entiendo pues la angustia, pero también tenéis que entender desde mi responsabilidad, desde el diálogo con las coordinadoras de catequesis y con las catequistas, de que no podemos tomar una decisión cuando no sabemos realmente lo que después del confinamiento va a suceder. Por lo tanto, he repetido de manera reiterativa en estos días que cuando veamos lo que el Estado y la Junta de Andalucía nos deja, los márgenes que tenemos, así lo vamos a hacer. Lo único que yo quiero es que el cuervo sepa que, con todo el corazón lo digo, que vamos a buscar la mejor solución, la menos dañina para la familia, para los empresarios, ya sean aquellas tiendas que han vendido o están vendiendo los trajes de comunión, como aquellos que se dedican a la hostelería. Eso está claro. Siempre lo he intentado, ¿no?, en estos 7 años que llevo en el cuervo. Por lo tanto, vamos a buscar la mejor solución en la cual todos nos sintamos a gusto. Yo no quiero, siempre lo he dicho, ¿no?, que el cura debe de ser más amado que temido. En ningún momento he querido
hacer daño ni enfadarme. Cuando me he equivocado, he pedido perdón. Por lo tanto, ahora, esas angustias, esas cosas de qué va a pasar con las comuniones, la gente ya dice, pues en tal sitio ya han hecho, en aquella diócesis ya han dicho que las comuniones. Hay que buscar el mal menor. El daño está hecho, el daño no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la pandemia. A mí me duelen los grupos ya que tenían las comuniones en el mes de abril y ya sabemos que eso es irrealizable y que prácticamente las comuniones llegaban desde el 18 de abril al 9 de mayo. Sabemos que va a ser muy complicado que eso sea posible. A posteriori vamos a buscar lo mejor. Por lo tanto, yo transmití tranquilidad dentro de la angustia de la familia, que lo entiendo. Entiendo la angustia de ellos, entiendo la angustia pues de aquellos que le afecta a nivel laboral las comuniones. Son mucha gente implicada en todo esto. Por lo tanto, Silvestre, con yo creo que tranquilidad. Ya lo he dicho al catequista, después del día 12 veremos. Y si esto se prorroga más allá del día 12, que puede ser, pues ya vemos la fecha. Como ha dicho el arzobispo lo que ha dicho es que en el momento que salgamos del estado de alarma, pues que se vean cuáles son las fechas pues idóneas. Y eso vale para las comuniones, eso vale para los bautizos y eso vale ya para las bodas que se llegan a aplazar para otro momento. Bueno, pues agradecer muy de lleno a nuestro director espiritual este tiempo que hemos compartido con él en este espacio en el que entendemos que hay que dar cabida a lo que sucede en este tiempo de Semana Santa, en este tiempo de Cuaresma, y lógicamente pues hoy vamos a cerrar este primer capítulo, este primer programa especial Semana Santa desde el Cuervo Ardía, pues con unas imágenes que creo que son un testimonio de oración muy palpable, muy latente, el que vive en la iglesia rogando y orando por los que están pasando malos momentos con el coronavirus. Lógicamente el Santo Padre, pues desde el Vaticano, desde la Plaza de San Pedro, donde podemos ver una imagen histórica, unas imágenes que tras la bendición del Papa en el Vaticano a solas, con agua, pues eran unas escenas impresionantes y que en medio de la lluvia, pues el Papa Francisco, ataviado de blanco, lógicamente, como no podía ser de otra manera, pues hizo el colosal gesto de dirigirse a todo el mundo, hablando de una forma intensa, pidiendo a la humanidad que todos tengamos fe en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Lógicamente, con estas grandes imágenes, con estas imágenes, como digo, históricas e impresionantes, pues vamos a poner nuestro punto y final, además acompañadas también con la oración que la Iglesia Católica, el Santo Padre Papa Francisco, pues dirigía a todos los que están confinados y, lógicamente, a los que están pues pasándolo en su peor momento por el coronavirus. Yo les emplazo, les agradezco la atención que prestan en este humilde medio de comunicación, que la única intención que tiene es la de acercar a todos los cuerveños, a todos los cofrades, un poco de este tiempo tan raro, tan difícil, tan diferente que se está viviendo en nuestra localidad y que lógicamente alguien debería de estar para contarlo, creía y sentía esa necesidad y lógicamente pues, con la mayor de la humildad se hace este espacio cofrade, este espacio en el que de muy difícil manera vamos a vivir, pero que queremos y entendemos que tenemos que hacerle más loable este tiempo de Semana Santa en nuestro municipio. Muchas gracias, un fuerte abrazo y les emplazo a la siguiente emisión en la que estaremos, lógicamente, con los hermanos devotos del grupo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. Muchas gracias, buenas tardes y, lógicamente, desearles las mejores de los momentos en esta Semana Santa. Vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati. Sono col virus che soffrono la malattia e a tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie. Ringrazio di cuore personale ospedaliero
i medici, gli infermieri, gli infermieri, i volontari, che in questo momento tanto difficile sono accanto alle persone che soffrono. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.